Pam. Vale. El tema urbanización lo haré aquí. Ah, Hola. hola. Ahora estoy haciendo una sociedad bastante más funcional que la anterior. Es que antes me vine muy arriba, ¿vale? Sí, hiciste crear cosas que igual. Sí, básicamente. Es que yo me dije a mí mismo, yo creo que llego. No, no llegaba. Te diste cuenta tarde, ¿no? Cuando ya estaban todos muertos. Es que como no hay notificación de oye, que se te está muriendo la gente. Bueno, los captores en este caso. ¿Sabes? La notificación está en chiquito, abajo a la izquierda. Pues claro, yo soy muy despistado. Cuando me quise dar cuenta ya estaban todos muertos. Dije, ah, bueno. A ver, el tema de investigación es súper importante. ¿Cuánto tarden en hacer unos cuantos? No me importa demasiado. Pero uno sí que lo tienen que tener hecho pronto. Porque con eso es con lo que luego puedo hacer bastantes más cositas. A ver, yo ya tengo planeada la urbanización. Y no. A ver. Tema agua es muy importante para cuando venga la sequía que puedan hacer cosas. En cuanto pueda también voy a hacer el sistema de riego para los momentos de sequía. Lógicamente. Pero es que el problema que he tenido antes es que me ha venido una sequía en un momento en el que o sea, se me había hecho la pichulí, básicamente. Estábamos a punto de una sequía y había erradicado básicamente todo mi agua. Oh.
porque estaba gestionando cosas de... del tema más... ¿cómo decirlo? Espérate. Pero veo bastante más importante ahora mismo el tema plantar árboles. En cuanto lo genere, es lo primero que voy a hacer. Porque estoy talando mucho, pero no crecen árboles. Y necesito que crezcan árboles. No vamos a cometer el mismo error que cometieron los humanos. Atentamente, un humano. Exactamente. Lo primero es saber cuál es nuestro propio error. Una vez que sabes cuál es nuestro propio error, si tienes la oportunidad de generar otra sociedad, pues sabes qué no hacer. Sabes que la gente se te va a enfadar mucho, pero... pero bueno, que les follen. Luego moriré. Porque así funcionan las cosas. Pero... podré decir que morí por la causa. Y en algún momento se estudiará. Y diré, y la gente dirá, tenía razón. Quizá fue más un poco más extremista de lo que debió. Las cosas como son. Quizá habían formas mejores. Pero tenía razón. Una cosa no quita la otra. A ver, mis castores están felices. Y están naciendo nuevos castores, con lo cual... necesito que le dediquen bastantes recursos... Para generar más ciencia todavía. Porque contra más ciencia genere, más rápido voy a conseguir el guardabosques. Estoy a punto. Y con el guardabosques, que lo tengo ya. Vale, con el guardabosques voy a poder... plantar árboles. Amigo. Y plantando árboles... voy a plantar abedules, que es lo que menos tarda. A base de plantar abedules, no eran abedules, mierda, espérate. Eran pinos, perdón. Pinos es lo que necesito. Que tarda relativamente poco en crecer. Y tal. Vale. Para hacer esto aparte necesito... una rueda hidráulica que voy a poner aquí mismamente, y una vez que prepare la rueda hidráulica me va a pedir hacer un aserradero que voy a colocar
aquí. Para poder hacer esto aquí. Y... esto aquí. Ahora los castores se irán a Momir. En 3 días sí sequía, pero bueno, tengo un montón de... bueno, comida justa, pero para tan poco castor que tenemos, nos da. Y agua tenemos un cojón y medio. Para la siguiente sequía quiero tener otra granja hecha. Quiero tener el sistema de irrigación. Quedaré por hecho que es básicamente lo que va a hacer que las zonas secas no estén secas. Quiero dar por hecho eso, al menos. Y si gasta mucho agua, pues... pues le doy mucho agua. Ya está. Tampoco es que... ¿sabes? A ver... todo esto es muy importante hacerlo ya. ¿Sí? Yo iba a hacer directo de rol o de Roblox, como dijiste, pero tú estás con lo de los castores y lo de rol, ya sabes la historia. Ya. Yo también por eso es por lo que me he ido a los castores, porque es que me he dicho a mí mismo, esto me va a venir bien para relajarme. Porque es un juego como súper... chill out. Sí, ahora, que alguien trabaje aquí para talar, pero ya, por favor. A ver, esta zona es muy buena para una urbanización. Más que nada porque es una zona seca, con lo cual me preocupa 3 mierdas y media, ¿sabes? Porque ahí... ¡ay! ¡Oli! ¡Hola! ¿Qué tal, Lunita? ¿Qué ha pasado? Nada, que no has escuchado, que estaba ahí buscando que no querían entrar en el puñetre. Lunita. ¿Eh? Lunita. Espérate, que hay. ¿Te juegas un Roblox? No puedo jugar. ¿Qué? ¿Qué? Vale, lo que se descargan los Sims. Vale. Es que le has dado ganas de los Sims. No, ya. Me han entrado ganas de hacer usado todos de los Sims. Eso es peligroso, ¿eh?